Imagen Televisión para comentarte que nos encontramos frente a esta vivienda de que enseñamos hace un momento en el... En el predio vecino, pues podemos ver en el piso, Paco, a ver si podemos hacer un acercamiento. En el piso hay huellas, todavía huellas de sangre que están aquí sobre la banqueta. Y también hay algunos, lo que tiene que ver con algunos disparos que se pudieron hacer en esta puerta, como podemos observar aquí, hay parte de un disparo. Vamos a ver, Paco, porque acaban de llegar algunos familiares, al parecer, de esta casa. Vamos a preguntarles por qué están entrando en este momento. Vamos a ver si nos pueden dar una entrevista. Señorita, ¿qué tal? Buenos días. Pues acaban de entrar tres personas en esta vivienda, Paco, donde fue el día de ayer, pues, este abatimiento por parte de elementos de la Marina Armada de México. Llegaron en esta camioneta allí. Vamos a ver. Que nos sean esta camioneta, pues de lujo prácticamente, una camioneta Jeep color gris. Acaban de llegar a esta vivienda, acaban de entrar y ahorita esperemos que salgan estas personas para ver si las podemos entrevistar. Paco, también llegó este Volkswagen. Se estacionan frente a esta casa y se meten inmediatamente. Es una persona de sexo masculino, son tres mujeres las que llegaron en esa camioneta y entraron a esta vivienda. Vamos a esperar en un momento a ver si pueden salir para darnos una entrevista. Pero por lo tanto, Paco, vamos a pedir a nuestro compañero que se acerque. Vamos a ver cómo quedó este portón aquí en esta parte donde estamos observando en este momento. Aquí hay un disparo de grueso calibre, Paco. Se puede ver el orificio de esta bala. Es aquí donde llegó la mayor parte de personas que fueron abatidas en este predio. También tenemos las imágenes donde se ve ya la parte de adentro, un charco de sangre, hay una camioneta incluso adentro todavía. Y esa es la parte donde se observan las huellas de sangre. No sabemos si por parte de los elementos de Marina Armada de México son huellas de alguna de las personas que fueron abatidas el día de ayer en esta parte de la delegación Tláhuac, mi querido Paco. Oye, a mí me llama la atención varias cosas. Ese orificio de bala de grueso calibre que nos muestras, al parecer es un orificio de salida, o sea, que alguien desde adentro estaba repeliendo las autoridades. Y en segundo lugar, pues que no esté la casa asegurada, ¿no? Que no puedan llegar los propios, pues los familiares a ver si recogen algunas cosas. Aquí lo que vemos es que precisamente, pues la lámina está hacia afuera, lo cual quiere decir que la bala venía de adentro hacia afuera, creo yo, sin ser experto en balística. Y por el otro lado, también me llama mucho la atención que la casa no tenga sellos de aseguramiento por lo que pueda haber quedado adentro, Raúl. Así es, Paco, mira, estamos viendo el orificio que tú mencionas y efectivamente esta lámina se encuentra hacia afuera. Si hubiera sido un disparo de la calle hacia adentro, esta lámina sería pues del lado contrario, sin embargo es de salida y como tú bien lo refieres es de grueso calibre, por lo tanto pues son parte de las investigaciones que realiza la Agencia de Investigación Criminal y efectivamente como podemos ver esto solamente es el aseguramiento, no hay sellos por parte de la Procuraduría General de la República que son los encargados de sellar estas casas de aseguramiento. Tampoco hay ningún sello de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, mucho menos hay quien resguarde estas dos viviendas, que este podría decirse que es el garage y del otro lado podría decirse que es la casa habitación. No hay ninguna persona. Hace rato pasaron dos patrullas de seguridad pública de la Ciudad de México, nada más pasaron de largo. Lo que sí te puedo comentar, Paco, que esta calle, nos comentaba uno de los vecinos, es muy poco transitada. Sin embargo, desde las 6 de la mañana han estado pasando diversos vehículos y sobre todo bastantes mototaxis, algo que nos llama la atención cuando señalan que esta calle no es muy transitada. Pues vemos la camioneta que alcanzamos a ver a las tres mujeres que entraron a esta casa. Es una camioneta de lujo para el modelo, que al parecer es un modelo reciente, que entraron a esta vivienda donde se llevó a cabo el operativo el día de ayer. Esperemos ya unos minutos más, Paco, para ver si nos pueden dar una entrevista para que nos den las declaraciones para saber si están es algún familiar de las personas que murieron el día de ayer y qué instancias se van a ir a recoger los cuerpos al Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México o simplemente guardan silencio. Pero esperemos eso, Paco, a ver qué nos dicen las tres personas que entraron a esta vivienda. Así es, Raúl, ahí se ve que de hecho en la puerta hay una persona que está esperando a que tú te retires, pero vamos a estar muy pendientes de este asunto. Gracias, Raúl, buenos días. Muy buenos días. Y mire, Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 a.m. Participa en Imagen Televisión.